Bueno, y con esto vamos a empezar. Como he ido mencionando unos días atrás, dije que iba a jugar a toda la saga Final Fantasy numerada, así que como es normal, vamos a empezar con Final Fantasy 1. Además de esto, he modeado un poco el juego para que sea un poco más único, iré contando lore también del juego. Así que vamos allá a ver esto. Como se ve por aquí, he moreado el trabajo de guerrero para que tenga el sprite original de mano. Y voy a poner los nombres canónicos de la novela de Final Fantasy Memory of Heroes. Así que para el guerrero tenemos Cerro. Para el ladrón tenemos Sauber. Para la maga blanca tenemos Flora. Y para el mago negro tenemos Teol. Y con esto empezaría la fantasía final. Pensar, sí. Un manto de oscuridad cubre el mundo. Los vientos cesan. Los mares se agitan. La tierra se pudre. Pero la gente espera que se cumpla una profecía. Cuando reine la oscuridad en el mundo, llegarán los cuatro guerreros de la luz. Tras una larga travesía, finalmente aparecieron cuatro jóvenes viajeros. En sus manos, cada uno traía un cristal. Y aquí tenemos un poco de tutorial que no hace falta, realmente es básico. Buenas Maxi. Tengo el mando de PlayStation, digo, un mando aquí barato que tengo, así que los mandos no están muy correctos, pero voy a intentar aprendérmelo un poco. Buenas Maxi, hola, no sé qué comentar. Y hola también a Glitz, que ha estado aquí nada más llegar, muy pronto. Como veis aquí tengo el mod del... Como tenga el mod del Cetro, que lo edité yo. Como tal, cogí una plantilla y lo edité, pero fue un curro, fue una noche entera hacer el mod este. Voy a hacer antes unas preferencias básicas. Porque como veis, se puede poner analógico o normal. ¿Qué preferís? ¿Analógico para más clásico o visualización gráfica más normalilla? También se puede poner una fuente más viejecita. Esta sí que la voy a dejar. Esto se ve más bonito que la fuente esa fea. Yo jugué al Final Fantasy 3 con analógico, así que yo creo que también le doy. Además le da un poco más. Y luego tenemos la música original.
O la arreglada, pero yo le voy a dar más a la arreglada por ver cómo queda. Ostras, cómo se ve. Es como jugar un videojuego antiguo. Ah, buena, Trent. ¿Qué tal? Pues esto no lo había probado así, así que vamos a hacer un paseíto, algún combate y vemos qué tal. Sí, me gusta cómo se vea personalmente. Qué pena. Vamos a ir a atacar normalito porque no podemos hacer nada. Vale, sí, se ve bastante bien. Vamos a dejarlo en analógico por las risas, que le da un poco de personalidad al pixel art. Se ve así más fluido. Vale, damos un paseíto. ¡Hola! ¡Soy bailarina! ¡Eh! ¿Queréis bailar conmigo? ¡Jijijiji! Sí, son muy... ¡Ay, por favor! ¡Rescatadme a la princesa! Sí, lo he ajustado un poco antes de empezar y ha quedado todo genial. Estoy hablando flojito. El sabio Luca mencionó algo sobre la luna creciente y luego abandonó el pueblo. Se me ve el muñecajo, ¿no? Que a veces se me quita. Sí, está ahí. Muy bien, perfecto. El rey está buscando a los guerreros de la luz que menciona la profecía. ¡Pero si esos son cristales! Debéis ir a ver al rey de inmediato. Bienvenidos, viajeros. Me han dicho que portéis unos cristales. ¿Es eso cierto? Es tal como anticipó la profecía de Luca. Cuando reine la oscuridad en el mundo, llegarán los cuatro guerreros de la luz. Su Majestad, no tenemos la plena certeza de que estos sean los guerreros de la profecía. Pero aquí están ante nosotros con los cristales. No creo que sea una coincidencia. Guardianes de los cristales, quisiera encomendaros una misión. ¿Seríais capaces de rescatar a Sara, mi hija? Garland, un caballero que estaba al servicio de su Majestad, ha raptado a la princesa Sara. Buenas, Wandere. Os pido que en nombre de su Alteza, el rey de Cornelia, Garland se ha refugiado en el Templo del Caos, al norte de aquí. Ya hemos intentado salvar a la princesa, pero Garland es el mejor emparachín del reino, no hay quien pueda con él. Me han dicho que queréis viajar al continente que hay al norte. El puente que permitía llegar hasta allí está destruido y no es posible cruzarlo. Si rescatáis a Sara, me encargaré de reconstruir ese puente como muestra de agradecimiento. Básicamente los está sobornando con que si no rescatan a la hija no arreglan el puente, pero bueno. Esto me gustaría poder... No, no se puede. Pues muevo esto un poco. Con esto vamos a... Los guerreros de la luz han llegado finalmente. Hemos esperado este momento durante mucho tiempo. Garland ya no es el hombre que conocimos. Os ruego que rescatéis a mi hija cuanto antes. La bailarina que encontréis en el pueblo está muy bien informada. Si apartéis el camino, hablar con ella. Os dará pistas sobre cómo continuar. A saber de dónde saca info. A ver si hay algo de loot. Siempre viene bien. Nos han dicho que Garland ha escapado con la princesa hacia el norte. Ha ido al Templo del Caos. Garland es un personajazo, yo lo digo ya. En este juego no tiene casi nada de personalidad, pero lo que han hecho juegos siguientes lo han mejorado un montón. Vamos a ver si hay por aquí algo. Por favor, rescatad a la princesa Sara, os lo ruego. Creo que este es el muñeco que en el juego original estaba invisible. Que la llamaban Mujer Invisible. A ver si... Soy Jane, reina de Cornelia. Os lo ruego, devolvedme a mi hija, mi querida Sara, sana y salva.
Su majestad sufre una pena profunda. Se ha encerrado en sus aposentos. Por favor, procurad que no se altere. Un poco tarde. Vale, mientras voy paseando un poco a ver si hay algo. Os aviso que los directos normalmente durarán un par de horitas. Y luego iré recortando y lo subiré en gameplay. Que si esto está en el vídeo, pues os aviso que estará aquí. Voy a un momento. Aquí silenciado. Perfecto. ¡Mi hermana! ¡Quiero que vuelva mi hermana! Vale, antes que nada, va a hacer falta farmear un poquito, que eso lo cortaré cuando juegue, cuando suba el gameplay, porque... Ah, bueno, hay unos cuantos guiles. Que no sirve de nada tener magos en este equipo si no puedes prepararte. Vale. Aquí está. ¿Os interesa algo? Pues primero de todo, cura. Día. Y coraza. Vale. Y ahora para el negro. Obviamente piro. Electro no puede faltar. Y creo que prefiero reducir la evasión a... Como siempre en todo RPG hay que tener primero todo preparado para la aventura. Bienvenidos. Vale, una coraza de cuero. A estos. Ah, mira, me la puedo equipar aquí. Óptimo. Y perfecto. Y ahora un poquito de armas. No creo que me haga falta. Estos dos. Y un martillo para la maga. Aún es un poco tarde para Chaos Clan. Todavía no ha salido, pero saldrá. Vale, ¿la bailarina? No, no me ha dicho nada. Pues vamos al Templo del Caos ya directamente. Subiendo. Vale, esos no son como los de antes. Sacamos un poco. Como le mencioné antes a Glitz... Uy, Saure está hecho polvo. Mejor compré objetos antes. Como le mencioné antes a Glitz, aquí abajo veis un muñequito, que es como el spray del guerrero, pero conmigo. Los que estén en estos directos más a menudo, pues tendrán su propio muñequito con las otras clases ahí abajo. Este es el primero, así que por ahora... Oye, tú quita el medio. Por ahora no hay ninguno, más que el mío. Pero bueno, supongo que con 3, 4 directos ya conseguiréis. Lo primero... Solo 4 me llegan. Voy a ver si puedo vender algo. Equipo, la maga blanca. Vale. Vale, vendo las varas. Y voy a echarles una siesta porque están hechos polvo.
30 guiles, qué carillos. Pues tendré que usar poción. Podemos aprovechar a hacer un poco de farmeo y ya luego sí que vamos a por Garland. Vale, pues después de haber farmeado un rato, ya estamos a nivel 5 cada personaje. Ya todos tienen sus propias magias y eso. Flora puede curar, causar daño a los enemigos zombies y proteger, eso vendrá muy bien. Y tenemos Piro Electro y para reducir la evasión. Así que ahora podemos ir a seguir la aventura. Es una sensación, un sentimiento bastante comprensible, la verdad. Vender un juego porque no te gustaron y eventualmente las cosas se arreglan, pero sí que el juego salió muy mal. Pero bueno, así son los juegos indies. Vale, y ahí está el templo del caos. Vamos a explorarlo un poco antes de ir a por Garland, porque él está justo delante. Y me apetece tener unos cofres antes. Muchos lobos por aquí. Ahora con el nivel 5 es todo más fácil. Como tengo unas 20 pociones. ...18 grados. Un poco nublado. Perfecto, gorra de cuero. Hace un poco de calor, la verdad, pero es aguantable. Es que el tiempo es horrible aquí. Antes ha estado lloviendo. Estamos en mayo, o sea. Hombre lobo, y es un lobo verde. Porque para Garland vendrá bien lanzarle un piro. Se ha escapado. Por aquí habrá algún otro cofre, creo que hay en cada esquina. Vamos a darles golpes. No son muy difíciles. Hay dos. Sí, perfecto. Y una tienda de luna es mayor edad. Necrófago. Ahora que lo pienso son... Ah, mira, nivel 6. Zombies no salían en Stranger. La verdad es que se está haciendo muy liviana la partida. Buenas, no sé qué comentar. Es bueno tenerte siempre aquí. Ah, pues no puedo pasar por aquí. Aquí pone que habrá polen mañana. Pero poco más. Vale, creo que voy a tener que configurar para que no me salga lo que están jugando los demás en Steam. Porque no creo que os interese mucho.
que habrá alguna opción o algo para desactivarlo. Luego lo miro en Steam. Pero bueno, creo que para ser el primer gameplay está empezando bastante bien, ha habido bastante gente. Bueno, aunque era una hora. Pero para ser el primer día... Ay, y a ver, Mística también. Ha habido bastante bien. Ha habido un punto en que ha habido 10 personas. Pues le echaré un ojo, a ver. Es un poco molesto porque está en medio de la partida. A ver si aunque sea dejan ocultarlo con OBS o algo. Un poco por la privacidad de la gente a la que me sigue y todo eso. El cetro está un poco... Vamos a curarlo. He estado tan en automático atacando que ni me he dado cuenta de la vida. Pues un poco fastidio, la verdad. Vale, con esto ya tenemos todos los cofres, menos los que no se pueden abrir. Así que vamos a ir a por Garland ahora que acabe el combate. Me voy a salir porque... Escapar. 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 No, qué defensa. Bueno. Podría ser... Y es que irónicamente para uso del móvil de segunda pantalla. Estoy leyendo el chat desde el teléfono. Lo tengo así sujetado. Voy a poner una tienda de lona. Lo tengo así sujetado y os estoy leyendo desde la app de Twitch. Lo he cargado el móvil antes de venir y todo con tal de que no se apague. Vale, ahora vamos a por Garland. Al rey no le quedará más opción que ofrecer su reino para recuperar a su hija. Cornelia me pertenecerá. ¿Quién anda ahí? Vaya, vaya, las mascotas del rey. ¿Sabéis contra quién os estáis enfrentando? ¿De veras creéis que podéis derrotarme? Pues muy bien. I, Garland, will knock you all down. No tiene tanto. Tiene más gancho en el original. El I, Garland, I will knock you down. Lo voy a añadir luego en la edición. Vale. Vamos a darle con toro. Pero ahora no puede hacer nada. Pero le puede hacer un piro. Me gusta como han puesto el combate de jefe la música. El original tenía la de siempre. Vamos a repetir. Ni nos hace daño. Ha sido fácil. ¿Habéis venido a rescatarme? No sé cómo daros las gracias. Soy Sara, princesa de Cornelia. Es la primera vez que alguien logra derrotar a Garland. Quiero ofreceros una muestra de mi agradecimiento. Por favor, acompañadme al castillo de Cornelia.
Y así se acaba el juego. Ah, no. Gracias por devolverme a mi hija. No cabe duda que sois los guerreros de la luz, de los que habla la profecía de Luca. Deberíais escuchar completa esa profecía, si me permitís. Cuando reine la oscuridad en el mundo, llegarán los cuatro guerreros de la luz. Ellos desterrarán las tinieblas y dotarán de nuevo el resplandor a los cuatro cristales. Me han dicho que en el continente del norte es posible encontrar un cristal. La única forma de librar al mundo de los monstruos es devolviéndole la luz a los cristales. Voy a reconstruir el puente que conduce hacia el norte. Rezaré para que logréis devolver el mundo a los cuatro cristales y la luz a los cuatro cristales y al mundo. Vamos a seguir, a ver si... Este laúd lo hemos heredado a las princesas de Cornelia durante generaciones. Cuando Garland me raptó, se lo apropió. Quiero que os lo queréis, tal vez os sirva para vuestro viaje. Ah, no sabía que se podía conseguir el laúd. La bailarina, eso ya lo he contado antes. Sí, vale. Vale. Creía que la animación era instantánea. Vamos a ver si hay un poco de saqueo. Mira, ahí hay algo. A ver si puedo entrar. Me gustan mucho los arreglos que han hecho aquí para la música. Está muy bonita. La llave mística. Ole, ese Arthur, creía que ya me seguías. Hola, Maxi. Gracias por el follow. Pues sí, estará bien. Si te vas pasando, podemos ir hablando por aquí también. Órdenes de su majestad, debemos cumplir con nuestra parte para que se cumpla la profecía de Luca. Han puesto el por dos. Pues sí que son rápidos. Uno de espectadores ya, esto está muy bien. ¿Qué tiene que ver el puente con la profecía? Los cuatro guerreros de la luz han llegado. Ya, están aquí en Cornelia. Tienen que hacerse una foto con el puente. Para hacer la pose clásica. Antes de nada, voy a hacer lo que tiene que hacer toda persona que juegue juegos de RPG. Una regla indispensable. Seguro que Maxi lo entiende. Petarse a pociones. Vale, antes de ir al puente vamos a guardar, que no hemos guardado toda la partida. Perfecto, mira qué bonito. Por cierto, Maxi, no sé si te lo he contado, pero el spray tester del Guerrero de la Luz lo he hecho yo. Lo he modeado el juego. Está muy chula, que sí. Fue toda una tarde de trabajo. Bueno, vamos a seguir con esto. Y al puente.
Y así comenzó su travesía. Los guerreros de la luz estaban desconcertados por la misión y el tormentoso destino que les aguardaba. Sin ser del todo conscientes del poder de los cuatro cristales que llevaban en sus manos. Esos mismos cristales que antaños, hacía mucho tiempo, había brillado tan intensamente. La hora de partir había llegado. Era el momento de quitar el manto de oscuridad para que la luz volviera a brillar sobre el mundo. Es un temazo, Maxi, ¿a que sí? Pues la verdad es que recordaba el texto más largo. Pues el sprite que hay abajo, Bandere, se supone que era el que había en el juego original, el que he cambiado. Como dije... Ah, mira, un logro. Muy bien. Como dije, los que se quieren más habituales y más streamers, pues tendrán sus propios sprites ahí abajo, editados. Así que si os queréis más tiempo, tendréis vuestro muñequito aquí, lo pondré a este lado, a este lado, a este lado, cada uno con una clase. Por ejemplo, uno será el ladrón, otro la maga blanca, todo eso. Supongo que me contactaré en privado para que me deis referencias y así os edito el muñequito para que esté ahí. Entonces hasta que llenemos toda la barrita esta. Así que será divertido. Como no puedo hacer otros premios por puntos, pues qué mejor que hacerlo así. Así que bueno. Vamos a guardar otra vez. Nos queda una horita. No sé si continuar o hacer un poco de farmeo. Pero bueno, podemos caminar y explorar un poco.